Estaba revisando en mi teléfono la aplicación de Inumet, la advertencia de color amarillo, ya fue actualizado el pronóstico, se ha achicado el área de extensión de lo que es la advertencia de color amarillo, allí nuestros compañeros están justamente ubicándola, ahí está, muchísimas gracias compañeros, ahí aparece, bueno, pero ahí no aparece actualizada, ¿no? Ahí dice a las 12, hay que darle un refresh a la página. Porque es a las 15 ahora que se actualiza de vuelta, ahí está, ahora sí. Muchas gracias a los compañeros del control. Esta es la situación en este momento de la advertencia amarilla por tormentas y lluvias que ha achicado en lo que es su extensión. Vean ustedes que ya prácticamente hasta el centro del país está fuera de la advertencia. Ha quedado allí la zona de Durazno, Salto, Río Negro, Tacuarembó, Cerro Largo, por allí, lo que anuncia el Inumet. Vamos ahora a recibir a nuestro primer invitado, más adelante vamos a estar con el presidente de República FAP, porque ahora recibimos al señor Martín Pereira, que él es docente del SEI, una institución autorizada por la ORT, y que nos va a hablar de algo bien interesante y bien aplicable para esta zona. Ya vamos a estar con Martín, porque ahora me está confirmando Laura Fernández que nuestro móvil ya está en vivo para comunicarse nuevamente con nosotros. Marcela González, Julio Rabassa, adelante compañeros. Muchas gracias, Marce. Sí, rápidamente nos vinimos de donde estábamos, donde le estábamos mostrando recién hace instantes a los televidentes lo que está sucediendo allí en la rotonda de Roosevelt y Camacho, al Centro Libra. Vamos a hablar con Silvia Mascaró, que es la directora de este lugar, que nos encanta venir, charlar con ella acerca de todo lo que se está haciendo. Y además algo muy interesante, porque vamos a tener un evento muy lindo en el día de mañana, donde un cantante europeo llega a nuestro país, que ya vamos a hablar con él también. Bueno, a venir beneficio de este centro que siempre está haciendo cosas por la sociedad, así que muchas gracias por recibirnos, Silvia, en este lugar. No, buenos días, muchísimas gracias a ti y a todo el canal que siempre nos están acompañando en todas las propuestas de Centro Libra. Bueno, ¿cómo está funcionando el centro? ¿Cuáles son las necesidades? Bien, por suerte venimos funcionando muy bien, actualmente tenemos 23 chicos y bueno, año a año intentamos incorporar nuevas actividades para mejorar la propuesta educativa como siempre, ¿no? Buscando lo mejor para cada uno de los chicos. Sabemos que siempre un centro educativo y sobre todo de estas características necesita apoyo, necesita tener siempre, estar a la vanguardia. Eso son esfuerzos económicos, sin lugar a dudas. Y bueno, una buena noticia, porque que llegue un cantante de España, de Europa, a hacer una gira, de venir a nuestro departamento, de que, bueno, también de que no les cobre nada, eso es bien interesante, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante contar con estos recursos y con estos apoyos, ¿verdad? Y la verdad que la obra que está haciendo Quique Montes por nosotros es algo admirable también y estamos sumamente agradecidos porque es un gran aporte a la comunidad de autismo, ¿verdad? Vamos a contarle a los televidentes que mañana en la Exam Cup Gorlero va a haber un show de Quique Montes a total beneficio del centro y que la entrada no se cobra, pero bueno, pueden dejar allí lo que entiendan que es correcto para poder ayudar a este centro. Exactamente, mañana a las 20 horas, bueno, vamos a estar todos y bueno, invitamos al público en general a que nos acompañe y bueno, a deleitarnos con un recital de un cantante aparte que tiene canciones muy muy bonitas, entonces vale la pena acompañar y como tú decías, no hay un costo en la entrada, sino que bueno, en ese momento cada quien puede colaborar con lo que quiera y si no pueden colaborar no importa, lo importante es acompañarnos, compartir una hermosa velada juntos y bueno, y deleitarnos con la música de Quique Montes. Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida a este artista que llega a nuestro departamento, Maldonado, Punta del Este. Primero que nada, bienvenido, gracias por lo que haces por la sociedad de Maldonado. Y bueno, contanos, ¿cómo es el acercamiento que vos tenés con el Centro Libra? Hola, muy buena, muchas gracias. Pues ya conozco a la gente de Centro Libra hace 2 años, que fue la primera toma de contacto por mediación de Alicia Bertamini, quien me propuso hacer una actuación benéfica, un show a beneficio de esta entidad. Y desde el primer momento me sedujo la idea, lo vi creo que casi obligado y bueno, le dije que sí, enseguida. Y bueno, en esta ocasión, con motivo de mi regreso al Cono Sur, de mi vuelta a Uruguay, pues voy a ver a mis niños, como les digo yo ahí en España, ¿no? Entonces, no quería dejar pasar esta segunda oportunidad, ¿no? De poder volver a colaborar con esta causa
y con esta familia, ¿no? Y bueno, es un placer para mí volver a Uruguay, volver a Punta del Este, y si es con este motivo, pues mucho mejor. ¿Cuál es el repertorio que vamos a escuchar mañana? ¿Qué canciones nos traes? Y van a ser canciones sobre todo de mi último trabajo, que se llama Besos. Son canciones, como siempre digo, autobiográficas, son temas personales. Y también voy a hacer un repaso por los temas del disco anterior, que se llama Cenicienta Laguna, el cual fue el que estuve presentando en mi vez anterior acá en Punta del Este hace 2 años. Y bueno, y algún cover quizás también. ¿Cuánto tiempo te quedas en Punta del Este, en Uruguay, o haces esta presentación y te vas? Y voy a hacer esta presentación y me voy. Vengo de estar en Melo actuando, fue un recital súper bonito, fue ayer. Y nada, y después de Punta del Este, al día siguiente me voy a Buenos Aires, donde voy a presentar el disco también allí en un teatro. Y luego sigo por Chile, México, Colombia, y luego vuelvo a Europa para hacer gira por Portugal. Bueno, una gira completísima. La verdad que es fantástico que te quedes con nosotros y que hayas aterrizado un ratito en Punta del Este para ayudar al Centro Libra y bueno, también dejar tu último disco. No, el placer es mío. Siempre compartir momentos y sobre todo aprovechar para hacer un show con esta causa, ¿no? Con este motivo, es súper enriquecedor para mí. Yo me llevo siempre más de vuelta de lo que vengo a aportar, siempre. Son cosas que te llenan por dentro, te enriquecen, y en realidad son de los momentos más bonitos que te pueda regalar una gira, ¿no? Bueno, qué lindo. Muchísimas gracias y bienvenido a Punta del Este. Muchísimas gracias a vosotros. Qué bueno, ¿no? Lo estamos escuchando, que venga aquí, que el show sea mañana. Atención a todos los televidentes, mañana en la Ex Ancap Gorlero va a estar este show imperdible de este artista europeo, internacional, que llega a nuestro país, que está de gira, que se hizo el tiempo para llegar aquí, para ayudar al Centro Libra. La verdad que muchas gracias y bueno, esperemos que sea un éxito. Y por supuesto que Canal 11 de Punta del Este va a seguir en contacto con ustedes para saber cómo se viene desarrollando. Sí, muchísimas gracias. La verdad que los esperamos y bueno, mañana estamos a la hora, vamos a mañana sábado 21 de abril a las 20 horas en la Ex Ancap de Gorlero. Y bueno, como te decía, es hermoso también contar con la presencia de él. Ya estuvo compartiendo un momento con los chicos y la verdad que es una humanidad impresionante. Ahí la tienes que... el disco. Sí, aquí tengo el disco de él, el que está presentando en toda su gira, que bueno, lo tenemos también para compartirlo con los chicos y mañana con el público en general. Muchas gracias. Si quiere. Gracias a ustedes. Bueno, Marce, nosotros entonces les dejamos la invitación. No se pierdan este show. Recuerden que la entrada no tiene costo. Simplemente colaborar si pueden. ¿Van a tener una cajita allí? Sí, vamos a tener una pequeña urna donde, bueno, quien quiera puede depositar allí su colaboración. Muchas gracias. Marce, en un ratito nosotros regresamos con vos y el tiempo sigue así, tranquilo, sin llover, al menos a esta hora en la capital departamental. Nos están mandando mensajes preguntando qué haces de lentes de sol, Marcela. No sé qué contestarles. Y la resolana. ¿No pega ahí? ¿No se nota? La resolana me pega en la cara y entonces me pongo los lentes de sol porque si no me arrugo. Qué resolana violenta, ¿eh? Solo a esta resolana se le ocurre pegarte en la cara. Esa es la respuesta. Marcela, muchas gracias por este aporte. El cariño para Silvia Mascaró, que nos ha acompañado en alguna oportunidad aquí en el piso con esta gran labor que realizan desde el Centro Libra. Estaremos contigo y con Julio dentro de un rato para que nos sigan informando. Ahora, como les habíamos presentado, el señor Martín Pereira, docente del SEI, que nos va a hablar de un curso muy importante que se comenzará a dictar en los próximos días. Martín, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Marcelo. Gracias, muchas gracias. Está en tu casa de nuevo. Un placer para nosotros recibirlos. Gracias. Gerente operativo de hoteles y edificios. Sí. ¿De qué se trata? Porque uno piensa en un hotel y un edificio como gerente operativo. Es cierto. Nosotros, a través de la experiencia de años de trabajando en hoteles y en edificios, en las áreas de servicio, hemos observado una brecha importante entre la parte técnica, cuando se ejerce el liderazgo, y la parte operativa. Generalmente se llega a estas áreas por un aspecto empírico. Si la persona va teniendo experiencia y va ascendiendo y va manejando gente, hoy por hoy trabajar con y liderar gente o un proyecto ya no se puede hacer con el lápiz atrás de la oreja como se hacía antes, ¿no? Antes tú decías, bueno, yo más o menos la voy llevando, hoy por hoy necesitas recursos de gestión, necesitas conocer inteligencia emocional, necesitas trabajar con aspectos de liderazgo.
de formación de grupos, de entrenar la gente, de capacitarlos. Cuando vas a ejercer un proceso de liderazgo, vamos a suponer supervisor de un edificio, supervisor de un hotel, supervisor de recepción, necesitas formar las personas, necesitas trabajar, necesitas decirles cómo hay que hacer las cosas. La formación del joven o del niño tiene una característica, del adolescente otra, y del adulto tiene otra característica. Si el adulto es muy complejo formarlo. En general, el adulto se resiste porque dice, yo tengo 20 años en esto, ¿qué me va a venir a enseñar esta nueva persona que hará el curso? Entonces, el curso, por un lado, tiene la idea de poder formar líderes y que puedan desarrollarse en diferentes áreas, no solo en las áreas de servicio, sino también pueden ser en áreas comerciales, si está supervisando determinadas actividades, como puede ser en un área comercial. La persona va a tener nociones de venta, matriz de servicio, va a trabajar con propuestas de inteligencia emocional que lo hacen más eficiente en su labor. Entonces, está dirigido a personas que están en el área y quieren mejorar. Personas que ya siendo supervisores, gobernantes, gerentes, necesitan munirse de elementos como de gestión, sistemas de evaluación, sistemas de generación de índices, pero también para la persona que no está en el área y quiere decir, bueno, quiero saber cuál es el rumbo profesional que tengo que seguir para desarrollarme metodológicamente en un área que, si bien no es compleja, necesita algunos elementos, tanto técnicos, para poder tener un andamiaje de estructura y valoración de referencia. Es decir, yo empecé así, la empresa estaba de esta manera, ahora está de esta otra, cuál es la propuesta de crecimiento, cuál es la propuesta de gestión. Eso es un elemento, pero también necesita la persona acompañar eso con un proceso evolutivo. Es decir, ¿cómo hago, estando en un lugar, la empresa acá, para que sea mejor? El resultado es de que la propuesta final es que una empresa tiene que tener utilidades, y las utilidades no solamente están por aumentar las ventas, sino también por disminuir los costos. Entonces, la disminución de los costos con procesos racionales, donde se aplique un estándar, donde se evalúe un estándar en las áreas de servicio, es algo que este curso también aporta y que permite, entre el elemento técnico y el elemento práctico, tener una buena formación. Vos decías de que estos trabajos que antes se hacían de pronto con el papel y el lápiz, y sí, que ahora evidentemente los tiempos son otros, sí, muestra por un lado la evidencia de el cambio de cuál es la realidad de hoy respecto a la realidad de antes, que de pronto uno pensaba, bueno, para tener un cargo de importancia de gerenciamiento en un hotel, con de pronto tener alguna cuestión vinculada a la administración, de pronto era suficiente. Hoy vemos todo lo que mencionas, Martín, sí, y vemos que el proceso de mejora continua, sí, es indispensable. O sea, hoy para el desempeño efectivo, eficaz de un cargo de estas características, hay que estar muy preparado. Muy preparado. Recién una asistente tuya que me mencionabas que hacía varias tareas a la vez. La propuesta de excelencia, que es decir, a ver si entendemos, todos queremos ganar más y queremos ser reconocidos como profesionales. Para eso ya no basta con ser buena gente, con haber trabajado 10 años, 12 años en un lado. Con saber dactilografía e inglés. No, debes de diversificar tu... la excelencia hoy se entiende como la propuesta de conocer por lo menos 4 alternativas laborales. Entonces, vamos a suponer, la señorita que recién eficientemente hacía cosas, 4 alternativas son poder sacar fotos, poder manejar la pantalla, poder manejar los controles, y a su vez de sacar la foto, esas son las tareas, tiene que tener una diversidad de posibilidades de ejecutarlas, que serían subirla a Instagram, subirla a Facebook, trabajar, rastrearla, sacarla. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un recepcionista, no da con que tenga atención al público. Debe conocer actividades de administrativas, operaciones de expurgo, debe de conocer lo tenimiento activo de la base de datos, debe de conocer la oferta. Si estás en una recepción, por ejemplo, deberás de no solamente atender a tu público, sino además tener toda una base de datos de los eventos que hay, de los relacionamientos que hay. ¿Dónde pueden ir a comer? ¿Qué playa pueden conocer? Exacto, ¿lugares culturales, artísticos, teatros, cine? Claro, de manera tal que tú te vas del hotel y estás en la playa y de repente dices, vos sabés que se me rompió un diente, voy a llamar a la recepción, que estos tipos tienen toda la información. Claro. Nosotros formando gente nos ha pasado que nos llaman de Argentina, porque de repente tienen algún problema acá y dicen, mira, yo siempre que llamo a ese hotel tengo la información justa, así que decime, estuve una vez ahí, decime dónde pasa tal o cual cosa.
por situaciones que pasan en Punta del Este que te llaman el invierno. ¿Cómo se genera una situación de fidelidad después de el eventual cliente, pasajero, exacto, hablando de un hotel para recurrir, exacto, a esa empresa, ¿no? Exacto. Entonces, que la persona tenga la propuesta de excelencia, que él se sienta excelente. Porque una de las situaciones que hoy pasan, y como bien tú decías, Marcelo, ha evolucionado, es que antes, por ejemplo, yo era recepcionista o era conductor o trabajaba en la construcción, no importa, un trabajo, y yo era mi puesto. Yo soy así y yo soy carpintero o yo soy recepcionista. Hoy, si eres recepcionista, tendrás que tener libreta de chofer, tendrás que tener un curso de relaciones públicas, tendrás que tener un curso de atención al cliente, tendrás que saber formar gente para tú, si estás pensando en una supervisión, ascender, porque te lo exige el mercado. En ese nivel de competencia, entonces, te pagarán más, serás mejor, serás reconocido. Pero lo que tenemos clarísimo es que hay que dedicarle un tiempo a lo que es el profesionalismo que uno pretende desarrollar. En este curso pensamos dar una línea de ese tiempo. Es decir, bueno, los pasos que habría que seguir serían, por decir algo, lectura que recomendamos. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y tú me dices, ¿qué tiene que ver con el curso? Cuando uno lee ese libro, que yo lo he extractado de las universidades, que también yo lo recibí y también pensé lo mismo, observa, por ejemplo, que los pensamientos son cosas. Y que cuando tú lees el libro, y nosotros lo comentamos, es una clase o dos, no mucho más, pero se comenta como un elemento argumental de crecimiento, tú no puedes ser mejor que tus pensamientos. Y cuando la persona ahora empieza a decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tú estás pensando, por ejemplo, en que el dinero no te da. Sí, lo que pasa es que resulta que el día a día... ¿Y tú pensaste ser millonario? No, nunca pensé. Y bueno, tú nunca vas a tener plata. Cosas tan simples como esas, que son más de fondo en el curso, pero lo que digo es, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Covey. La pregunta es, este libro que te estoy mencionando, se vendieron 25 millones de copias y fue traducido en 15 idiomas. La propuesta es, le pregunto al que está escuchando, ¿escuchó ese libro? ¿Sabe de qué trata? El gobierno americano durante 5 periodos seguidos fue entrenado por Covey, el gobierno francés, el gobierno inglés. ¿Y por qué entrenaban al parlamento en ser eficientes? Porque hay hábitos que son comunes a la gente eficiente. Y usted lo debe desarrollar. ¿No habrá un cupo ahí para la política uruguaya? De pronto darles unas clases intensivas, sí, de cómo ser más eficiente. Estaría bueno. Pero, todos, claro, todos tienen que ir a clase. Todo. Lo particular de esto es que este libro tiene... Estoy hablando de este libro porque es la parte argumental del curso. Es decir, el crecimiento del curso está orientado a que usted no puede ser bueno afuera, no puede tener victorias públicas si no tiene victorias privadas. Las victorias privadas son las mías. Autodominio, autocontrol, objetivos claros y luego afuera. Entonces, este libro habla de lo que tú muy bien dices, que primero tú tienes que formarte. Porque en realidad, en la comunicación, yo no engaño al otro diciéndole, bueno, muchachos, yo soy el nuevo gerente, hay que laburar, este me quiere engañar. Ahora, cuando yo tengo mis victorias privadas logradas, el mensaje que doy es mucho más efectivo. Esa es la diferencia entre probablemente hacer el curso y no hacerlo. Además, hoy el tema ese del engaño a la hora de una entrevista laboral, no corre más. De pronto, no. Antes era una viveza que decía, sí, bueno, yo domino 2 idiomas y sí, capaz que chamullabas un poquito y bueno, sí, te preguntaban, nos llenabas un poco y ya está. Ahora es muy difícil porque además se detecta, se nota claramente cuando comenzás en el desempeño de la función, decís, bueno, esta persona no está capacitada como dijo. Mira, no, yo tuve uno de los últimos emprendimientos que desarrollé fue Alive Spa, es el hotel que está en Laguna del Sauce. Sí. Y entrenábamos gente, bueno, yo hice el entrenamiento de la capacitación de ese personal. Y cuando entrenábamos determinado nivel de gente, que como tú dices, Marcelo, bueno, ¿hablas inglés? Bueno, vamos a hablar inglés. Charla en inglés. Claro. ¿Hablas portugués? Vamos a hablar portugués. Entonces, claro, bueno, ahí pasa eso. Claro. Entonces, sí, yo más o menos, claro, no, tenés que saber. Claro. Te cuento algo, lo que también es decir, súper importante. En ese hotel estuvimos buscando profesionales, subgerentes, porque el gerente estaba, y necesitábamos gente que supiera inglés y portugués, además de tener una formación metodológica como puede ser este curso. Este curso era viable, no porque estuviera yo, sino porque este curso vos le decís, vamos a preparar un presupuesto y lo sabes hacer, vamos a preparar un punto de equilibrio y lo sabes hacer, vamos a preparar una hoja de costo y lo sabes hacer, entonces partís de ahí para arriba. Entonces, bueno, tener el mismo idioma. El resultado fue que con un dinero importante, te diré más de 70 mil pesos por mes, no encontramos a una persona de más de 200 personas formadas. Las personas que hablan inglés, que hablan portugués y que tengan una formación como puede ser este curso, no abunda. Entonces, ¿qué pasa? Los hoteles de perfil mayor, los servicios de alto perfil o de alta gama, es como el vehículo de alta gama. Es decir, vos estás dispuesto a pagar por un BMW 90 mil dólares, pero te sentás y tenés la luz acá, aceleras y acelera, frena y frena, dobla y dobla, prende las luces y tiene una gran luz.
esa propuesta tan simple que se ve en los vehículos también está en el ser humano. Y si yo quiero un gerente, tengo que saber qué tiene que conocer la operatividad, qué tiene que tener un enfoque sistémico, qué tiene que saber qué hace la gobernanta, y si no sabe cómo delinear el trabajo y cómo programarlo y cómo tener un cronograma de la gobernanta, de la parte de mantenimiento, de la parte de recepción, de la parte de alimentos y bebidas. Y en general la gente no lo tiene, porque cree que con más o menos... Sí. ¿Entiendes? Ya no va más o menos. Martín, ¿este curso cuándo empieza? ¿Cómo pueden hacer los interesados? Bueno, ¿alguna característica? Sí, empieza el 30 de abril ahora. Es en el 6, en Ituzaingó y Rincón, se pueden inscribir. Por acá tengo el número de teléfono, 4223-2209, 4223-6659. Ahí se informan, el horario es de 9 a 12 y de 5 a 21. Y bueno, nada, la idea es contar contigo para que tú nos des un empujón conociendo el curso, ¿no? Desde luego. Muchas gracias. Desde luego que sí, Martín. Yo te agradezco mucho por haber venido, por elegirnos para difundir las propuestas educativas que tienen en SEI. Y descontamos el éxito de este curso. Bueno, gracias, Marcelo, muy amable. Y gracias a ti y a tu equipo. Con mucho gusto y será hasta la próxima. Sorpresa. Señoras y señores, hacemos una pausa. Después de ella, el presidente de República FAB conversando aquí en el Living de la Mañana del 11.